Buenos días, chicos. ¿Anda alguien por allí? Hola. ¿Quién más anda por allí? Tengo ya a 5 más, pero solo Normita da la cara. ¿Cómo estás, Norma, verdad? Así es, hermana. Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Desde dónde te conectas, linda? De Morelos, hermana. Ándale, muy bien. ¿Estuviste en la actividad de misiones? Así es. Así muy bien, es. Entonces por allí nos vimos, ¿verdad? Así es, hermana. Muy bien, Blanca, bienvenida. Hola. ¿Dónde estás? Yo soy de Guadalajara. De Guadalajara, bienvenida. ¿De qué iglesia? Soy de Puerta la Hermosa. Muy bien, linda. Pues bienvenida también por acá. Gracias. Nos faltan 3 más. Bueno, una de ellas es Carlita, que ya está conectada. Según tengo el registro, son 5. Pero solo hay 4. Vamos. Bueno, ustedes ya están bien inscritas, ya mandaron toda su documentación, ya están listas para comenzar. Ya, hermana. Ok, muy bien, gracias a Dios. A ver, pues miren, esta clase es una clase de iniciación introductoria en donde voy a hablar un poquito acerca de la dinámica que es que estamos que, con la que vamos a trabajar. Pues primero quiero presentarme, chicas. Mi nombre es Judith Johnson. Yo soy originaria del Estado de México, pero en este momento el Señor me concede el privilegio de servirle en el Seminario Lacey en Oaxaca. Y pues mi historia aquí en Oaxaca es larga. Ya yo estudié aquí en este seminario hace 21 años. Y pues después de eso yo me fui a especializar en pastoral indígena. En aquel entonces no había nada de misiones más que 1 o 2 cursos por allí que duraban un mes y era lo máximo, ¿no? Pero yo quería una especialización formal, así es que pues el Señor me permitió ir al Seminario Bautista de México, que no es lo más verde, está en la Ciudad de México también, y allí estudié pastoral indígena. Después el Señor me concedió irme a Chiapas y estuve trabajando algunos años con tzotziles y con tzeltales. Así es que, pues es grande la bendición que el Señor me ha permitido al poder estar con, pues en su obra transcultural, ¿no? Así es que, bueno, ahora el Señor me ha traído para Oaxaca y estamos a cargo del área de misiones, trabajando todo el diseño curricular, todos los contenidos y también el plan de entrenamiento del área de misiones. Así es que bienvenidas al seminario. Este programa es diseñado especialmente para. Y bueno, ustedes ya son estudiantes de ley. Bienvenidas. Chicas. Curso, ¿por qué? ¿Qué es lo que el Señor les ha dicho? Ya después les contaré mi testimonio, pero ahorita quiero escucharlas a ustedes. A ver, Normita, ¿empiezas tú? Hola, Yeye. Se cortó un poquito, sí, hola. Se cortó un poquito el audio. Usted preguntó el por qué
¿Ingresar al diplomado? Sí. Ah, ok. Sí, pregunté por qué están en, por qué ingresan a este diplomado, cómo es que su interés es por las misiones. Ah, ok. Bueno, pues hola a todas, Yeye. En Blanquita no tengo el gusto de conocerte, pero bueno. Voy a empezar diciendo que, bueno, el trabajo con niños es una de las áreas que a mí me gusta mucho, trabajar con niños en el evangelismo, en el discipulado. Entonces, yo creo que mi motivación más grande es esa, hacer misiones en esa área en el que el Señor me ha llamado. Con los niños, trabajar con niños es trabajar con toda la familia, entonces por eso es que me gusta y pues he tenido a lo mejor otras experiencias en el área de misiones, no tantos, así como yo por ejemplo veo misiones transculturales y antes yo tenía esa cosmovisión, como que misiones era algo transcultural, otro país, otro idioma. Y una de las cosas que el Señor ha ido tratando en los últimos años es esto, que todos somos llamados a la obra misionera en la región en donde estamos. Entonces, respondiendo ese llamado y a trabajar, es lo que yo quiero pues enfocarme, seguirme preparando para servir mejor en esta área y pues donde el Señor me dirija. Así que muy bien, me queda gracias. Claro en este momento que mi región es Morelos, pero pues no sé, yo escucho de repente testimonios de otros hermanos y no sé qué quiere el Señor, pero estoy preparándome y en uh-huh. este momento pues esa sería mi motivación. Uh-huh. Muchas gracias, Norma. Bueno, pues ese es uno de los conceptos que vamos a aprender durante la clase de misiología. Misiones, incluso misiones transculturales, no necesariamente tiene que ver con moverte de donde estás, sino de hacer la obra en un espacio y con personas que no son de donde tú eres y que no pertenecen a tu cultura. Incluso en tu misma colonia, tú puedes hacer misiones transculturales, ¿no? Y ya más adelante, pues, iremos desarrollando ese ahí, pero si Dios te llamó para irte a Timbuktu, vete, porque no va a haber lugar mejor para ti que estar en el sitio de la voluntad de Dios. Entonces, allí es donde vamos a encontrar la plenitud, ¿no? Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Linda. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿31? Uh-huh. Eres bien chiquita. Ay, en serio, te ves bien chiquita. Ok, ¿en qué trabajas o a qué te dedicas? De profesión soy terapeuta del lenguaje y ocupo los martes para dedicarlo a atender a mis pacientitos. Lunes, miércoles y viernes estoy colaborando con el Ministerio de APEN, Morelos. Y el jueves tengo un club cerca de la casa y ahí trabajo con los niños que viven alrededor de la colonia y así estoy. Los sábados, pues, hoy ocupo un poquito para las capacitaciones de APEN. De repente hay capacitaciones, de repente hay otras actividades con los jóvenes de aquí de la federación. Y pues el domingo, pues, en la iglesia, trabajando con niños. Muy bien, gracias. Gracias a Dios por tu vida. Normita, que Dios te bendiga. Blanca, vamos contigo. Bueno, hola, mi nombre, bueno, todos me dicen Esther porque mi otro nombre es Esther, por si se les hiciera más fácil. Quieren. Yo quiero estudiar misiones, este diplomado, ya que necesito pues aprender más sobre la cosmovisión, entenderlo un poco más, el cómo tratar en cada área en la que uno va y apoya. Ahorita en la iglesia estoy trabajando con rayitos de sol y me gusta como esta parte en la que se les enseña a los niños desde chiquitos pues la importancia de ir a compartir a las personas, que no es necesariamente, como decían, salir de nuestra ciudad, sino de la escuela, los compañeritos de la
de la calle y todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues me interesa mucho ya que he estado yendo a viajes misioneros, pero creo que pues como todo es necesario capacitar, tener las herramientas para poder dar realmente la palabra como es, porque pues a veces uno cree que por crecer en la iglesia o ya tener años, pues lo sabemos todo, ¿no? Y que podemos ir y decir las cosas solamente así, pero creo que no es como tal, sino realmente pues poder ser empáticos con las personas, entender su cultura, el entender la importancia de las creencias que ellos tienen, el cómo abordar los temas. Entonces, es por ello que quiero estudiar el diplomado. Ok, muy bien, gracias a Dios. ¿Y a qué te dedicas tú, Linda? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años y soy licenciada en pedagogía, pero estoy trabajando como docente. Muy bien, Linda. ¿Y allí te piensas quedar en esa área de la docencia? Sí, pero sí estoy orando para que pues Dios me muestre en qué lugar quiere que trabaje y poder pues hacer trámites como para una plaza o un trabajo que me ayude pues a dedicar la otra parte del tiempo hacia el ministerio. Ok, bueno, pues gracias a Dios. ¿Tienes inquietudes del llamamiento vocacional? Es decir, ¿dedicarte al ministerio de misiones o alguna otra área del ministerio? Pues tengo la inquietud de si es como un llamado de tiempo completo o ahorita mi tiempo de vacaciones lo dedico pues para ir a misiones a apoyar. Entonces, si es como esa inquietud de si realmente es como solamente en periodos cortos o si es de tiempo completo. Ok, bueno, pues Dios te lo va a indicar. Tenlo por seguro, ¿no? Muchas gracias, Linda. Que Dios te bendiga y te use. Yeye, vamos contigo. Hola, buenos días. Hola. Sí. Pues yo soy Betsabe, pero todo el mundo me conoce como Yeye. Así okay. Es que pues, para también más yo te voy a conocer así entonces. Yeye, es más fácil. Bueno. Y, ajá. Y pues sí, Dios me ha permitido ser parte del equipo de misiones de la Unión Nacional, entonces estar como en contacto en todos esos eventos de misiones, campamentos misioneros, viajes misioneros y conocer a muchos misioneros. Entonces, pues yo quiero estudiar este diplomado para capacitarme más en el tema y pues para esperar que el Señor me diga en dónde y cómo quiere que yo le sirva. Amén. Qué gusto. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Soy de Guadalajara, tengo 22 años y soy fisioterapeuta. Ahora estoy con pacientes a domicilio. No, hombre, pues qué bueno que son profesionistas dedicadas a entregarle al Señor y servirle a través de su profesión. Gracias a Dios por eso. Creo que eso necesita la iglesia, que pueda integrar quiénes somos en todas nuestras áreas de nuestra vida, porque por ahí decimos, no hay vida secular, todo es la vida cristiana, ¿no? Nada más con diferentes acciones y funciones. Bueno, pues por aquí dice que ahí está Carla y ahí está Flor, pero a ninguna de las dos las vemos. ¡Ahí está Flor! ¡Ya! ¡Bienvenida, Flor! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Buen día! Es que no le... linda, buen día. ¿Has estado escuchando qué es lo que estamos haciendo? No, porque no le entendía mucho a esto, entonces tenía como que el micrófono apagado, pero estoy escuchando como que la razón por la cual quieren tomar el diplomado. Sí, así es, linda. Así es. Okay, tu nombre, de dónde eres, a qué te dedicas y por qué quieres tomar el diplomado. Bueno, mi nombre es Flor Berenice Blanco Uresti, tengo 24 años, vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, soy enfermera. La razón por la cual decidí tomar el diplomado es porque pues me interesa mucho, me llama mucho la atención y pues quisiera aprender acerca de esto, poder capacitarme. Y pues estoy orando mucho por esto desde un principio,
he estado orando y pues Dios me ha concedido, me ha permitido tomarlo, ¿verdad? Ha suplido lo necesario para poder ingresar y pues estoy orando para ver si es realmente lo que Dios quiere que yo haga, que sea la manera en que yo pueda servirle a Dios. Qué bueno, pues gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. No saben cuánto lamento que no haya varones en este grupo. No porque el que solo seamos mujeres sea menos importante, sino porque esto está marcando una carencia dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestra sociedad. Y el papel bíblico, el papel cultural que el Señor les ha entregado a los varones, pues también los manda. Quiere decir que solo las cristianas estamos respondiendo y los cristianos no están respondiendo. Así es que qué pena que no haya. Inviten a chicos, esperemos en Dios que Él añada a este grupo a quienes hayan de ser capacitados en esto. Y aunque no sea este grupo, a todas las demás personas que a su tiempo Él esté llamando para el ministerio, ¿no? Pues gracias a Dios por ustedes, chicas. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú nos concedes al fin el privilegio de reunirnos a través de esta tecnología, Señor, estar todas en un mismo sentir y ocupadas de tu reino, Señor, ocupadas de lo que a ti te interesa. Gracias por la vida de estas chicas, Señor, y de los líderes de Unión Nacional, por la vida de Carla, Señor, que está coordinando esto, y también por todos los que aquí en el seminario hemos trabajado arduamente para diseñar este programa y activarlo. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en cada esfuerzo, en cada acción que nosotros tomemos, porque lo hacemos con conciencia de tu palabra y de tus órdenes, Señor, a las cuales nosotros con gozo y con compromiso y determinación servimos y obedecemos. Gracias, Padre, por este tiempo y añade a este grupo a quienes han de adherirse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues déjenme platicarles un poquito acerca de la dinámica que vamos a estar trabajando. Esta reunión es introductoria solamente para esto, no es una clase. Cada materia, el curso consta, no sé si de 4 o 5 materias, no sé cómo quedó al final, y cada materia dura 6 semanas. Estas semanas, durante estas semanas, ustedes tendrán para desarrollar el plan de clase que viene allí. En este momento, vamos a iniciar con la materia que se llama evangelismo. Esta materia la doy yo y ya están los videos, ya está grabada. Cada clase está ya en plataforma para que ustedes puedan accesar a ella y verlas durante 6 semanas, ver al ritmo que ustedes quieran. Si quieren terminar todos los videos en un solo día, pues ustedes la adelantan en ese día. Y también hay asignaturas que hacer. En este caso, vamos a leer, no sé si les hizo llegar esta Carla, el plan o los planes de estudios, yo se los envié. Pero lo cierto es que el plan de estudios viene qué son las tareas que ustedes tengan que realizar. La materia de evangelismo está conformada por 2 áreas, chicos. Una de ellas es teología del evangelismo. Yo les hago un llamado a abrir su corazón y abrir su mente a esta área, porque es una propuesta teológica, es una propuesta que busca desenfocar lo que por muchos años hemos venido haciendo y que los resultados son cuestionables en relación a los esfuerzos.
y presentar una mirada más integral de lo que es el evangelismo a partir de la práctica de Jesús. Está centrada en Jesús y en el plan de Dios para la humanidad a partir del Génesis. Yo creo que está muy interesante, espero que no les choque, espero que puedan ustedes escuchar la voz de Dios en esto. No es nada herético, es todo bíblico, pero sí no es una teología del evangelismo tradicional. ¿A qué les suena a ustedes evangelismo tradicional? A la oración del pecador. ¡Eso! Exactamente. Bueno, precisamente a eso. Yo le llamo el evangelismo tradicional, que es el evangelismo de 5 puntos. ¿Alguien sabe cuáles son? Del amor, del pecado, de la obra de Cristo, de la apropiación y la otra, creo, crecimiento, ¿no? Ajá, así es. Bueno, de la sustitución, faltó, ¿no? Allí. Bueno, pues esto es así. Yo les digo a los alumnos, es bien fácil recordarlo, porque es lo que aprendemos desde pequeños. Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí, ¿no? Entonces, bueno, he de decir primeramente que no estamos en contra de esta forma de evangelismo, pero sí creemos que así como es bueno, también es insuficiente. No es suficiente porque es un evangelismo centrado en el plan de redención. Yo incluso hago un análisis, un llamado a la reflexión, de que según el uso de los términos bíblicos para hablar de la salvación, no podemos hablar de una sola salvación. A lo que tradicionalmente nos hemos referido como salvación es la redención. Entonces, mi invitación durante uno de los primeros videos es a que seamos conscientes de qué es lo que la Biblia enseña respecto al mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Y lo que nosotros usamos es el plan de redención. Y entonces, esto deja a las personas en un estatus de creyentes. El plan de redención, cuando entienden, ¿eh? Porque, a ver, ¿quién me dice cuáles son algunas de las prácticas o de las actividades relacionadas al evangelismo tradicional? Actividades evangelísticas. Fiestas, como caravanas, bueno, no caravanas, pero sí como un programa ¿Brigadas? Especial. Ajá, un programa, o bueno, convocar a las personas para darles un llamado, y ahí es donde la oración del pecador que decía hace ratito, uh-huh. Entonces es, ya se hace cualquier actividad, concentramos gente, cualquier actividad, y les decimos, si quieres recibir a Cristo, entonces haz esta oración, y repite uh-huh. después de mí, uh-huh. Y como decía, creo que también no es, en la Biblia no aparece que reciban a Cristo. Así es. No, que se arrepientan. Uh-huh. Muy bien, así es, efectivamente, esa es una de nuestras estrategias. ¿Qué otra estrategia evangelística utilizamos? Repartir folletos. Repartir folletos. ¡Híjoles! Esa es una de mis favoritas para ejecutarme en esta clase. Repartir folletos. Es la estrategia más usada en la historia del protestantismo en América Latina. Incluso hay poblaciones indígenas que fueron alcanzadas, permítanme utilizar comillas, con todo respeto, pero también con toda verdad, alcanzadas echando folletos por avioneta. Esa es la estrategia más utilizada en zonas, folletos con un idioma que no es el idioma de los nativos en ese lugar,
¿no? Pero los echaban así con cargas en camioneta, los dejaban. Conozco varias comunidades así en varios países, principalmente en Latinoamérica, es de donde tengo conocimiento, pero también sé que en África eso también ha utilizado. Los folletos es el rey del evangelismo por más de 100 años. Particularmente en América Latina, que es donde tengo el dominio de este conocimiento, de este dato. ¿Cuál es la debilidad de esta estrategia? ¿Quién me platica? No dar un seguimiento como un discipulado. Bueno, esa es una muy grande. ¿Alguien quiere decir otra? ¿Nobody? Ok. Los folletos es una manera impersonal de llevar el evangelio. Es buena también, pero no es suficiente. ¿Por qué? Da una información reducida, incapaz de mostrar todo el evangelio, incapaz de mostrar lo que se requiere para la vida cristiana, e incapaz de producir discípulos. Y también tiene otra debilidad muy grande. Es costosa y poco redituable. ¿Alguna de ustedes tiene la experiencia de gente que haya conocido a través de folleto y que sea discípulo del Señor ahora? Bueno, yo sí escuché. Por ejemplo, la esposa del que ahora es, bueno, una hermana muy linda, muy querida en México. Ella, así, en un lugar muy, muy, muy lejano, dice que así llegó en la avioneta. Ella es de Chiapas. Entonces, dice que ella guardó el folleto y obviamente en su casa se lo quitaron, pero ella guardó uno para ella. Así que cuando ella lo leyó, pues para ella fue como muy revelador, ¿no? Ver el mensaje que estaba. ¿Hablaba español ella? Ya no sé, pero lo que sí sé es que a ella le sirvió mucho ese folleto, pero cerca de su casa, de su comunidad, hubo un evento, no sé. Entonces, ya con el antecedente del folleto, ella sabía que debía haber algo más, como pues no tenía la Biblia, solamente fue el folleto y ya. Entonces ella creyó en el mensaje, pero después de eso, pues no sabía qué hacer. Gracias a Dios que ya ahí hubo un grupo de personas en donde pues le dirigieron, ella asistió, reafirmó su fe y ahí empezaron un discipulado. Y ahora pues es muy usada por el Señor, pero si no hubiera existido ese discipulado, yo creo que pues ahí se hubiera quedado, ¿no? Eso es lo que quería yo resaltar. ¿Cuál es la estrategia que funcionó? ¿El folleto? No. La actividad en donde llegaron a ella, a la que acudió y pudieron darle un seguimiento. Entonces, bueno, una de las cosas que yo les enseño a los estudiantes aquí en el seminario es que el problema no es el folleto, el problema muy rara vez va a ser la estrategia, chicos. El problema de raíz lo constituye el contenido, los contenidos. Es decir, no hay debilidad en que sea una campaña evangelística. No hay debilidad en que sea un folleto o en que vayas de casa por casa. No hay problema con eso. El problema es lo que haces en esas actividades. Porque generalmente las dificultades se dan en función al fruto. ¿Cuánto estamos gastando en nuestros esfuerzos evangelísticos y cuánto nos están redituando? Y la iglesia se esfuerza por esas cosas. Sale de presupuesto. Las personas ofrendan por eso. Las personas van y lo reparten. ¿Sí? Entonces, el asunto no es ese. El asunto es,
¿cuáles son los alcances de cada estrategia y para qué deben de ser usadas cada una de las estrategias? ¿Dónde funciona una conferencia? ¿Dónde funciona un folleto? ¿Y qué debe de tener ese folleto? ¿De qué se debe de tratar esta conferencia? Miren, la mayor parte, bueno, no la mayor parte, el ministerio en el que más he estado yo precisamente es en Chiapas, el Ministerio Transcultural, en la montaña. Y allí había un hermano que iba a las comunidades y que ponía una película. Y ponían la película del infierno y del juicio final. Eran las dos películas. Y se reunía a los pueblos. Es una persona que tiene mucha autoridad. Y reunía a los pueblos. Perdón, mi hija está apareciendo aquí en escena. ¿Sí? Tenía autoridad en la montaña este hombre. O tiene, ¿no? Y entonces hacía una convocatoria. Y se reunía la gente, pues les llevaba la pantalla y todavía les llevaba proyector de esos que hacen chica, 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 ¿no? No de esos de cañón. Y pues como es la montaña y no hay otros atractivos, va cualquier persona, va cualquier cosa y ¡pum! Todo mundo llega, ¿no? Y entonces él en la nochecita proyectaba eso. Pero para empezar, no era en el idioma que ellos hablaban. Era en español, ¿no? Alguna que otra sí la tenía, por ejemplo, Jesús sí existía en tzotzil y en tzeltal. Y entonces, llega y después, no sé si ustedes han visto la película del infierno o el rapto. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, son de los 70s. Imagínense una película con tecnología de los 70s, ¿no? Número uno. Número dos, una mirada que técnicamente se llama evangelicalismo. En el periodo de la historia de la iglesia se llama evangelicalismo. Es toda esta época en donde se hace evangelismo masivo, en donde se hacían las cruzadas, donde se hacían las campañas en estadios. Hay una época muy particular, Billy Graham, Luis Palau en América Latina, muy grande, ¿no? Y entonces, esta película pues, hablaba del llorar y el crujir de dientes y pasaban a la gente retorciéndose así, ¿no? Y deformándoseles la cara y todas estas cosas. Entonces, al final, muy irreal, desde mi perspectiva, muy irreal y hasta antibíblico. Por poner imágenes que en la Biblia no vienen, no vienen establecidas, ¿no? Y entonces, al final preguntaba, ¿quién quiere sufrir como esas personas que sufrieron? No, pues nadie, ¿no? ¿Y quién quiere ir? Al final las películas terminan con otra imagen así muy romántica del cielo, ¿no? Y todos, como yo creo que va a ser así. Pero no pasaban la adoración, por ejemplo, el estado de adoración. Y entonces, preguntaba, después de preguntar quién quería sufrir como esos de la película, pues nadie. ¿Y quién quiere, y quién quiere gozar en el cielo y ser feliz? No, hombre, pues todo mundo. Y a la hora de la levantada de manos, ¡pum!, la foto. Entonces, a ese tipo de actividades yo le llamo campañas levantamanos, obligadas levantamanos. Y eso es lo que se mandaba a Convención Nacional, porque ese es un campo de Convención Nacional. Y yo estaba allí y estuve varios años. Fui testigo de eso en muchos lugares. Entonces, ¿qué puedo decir yo de ese hermano? Es sumamente trabajador, tiene una pasión por la obra. Pero creo que el 90% de sus contenidos son inapropiados. Malas estrategias o estrategias buenas, pero usadas mal. Y el contenido de su discurso sumamente agresivo. Y utiliza la Biblia para eso. En algunas ocasiones él ha sido expulsado. Y yo pienso, por lo menos fui testigo de dos veces, yo pienso que era innecesaria esa expulsión.
Entonces, de repente lo que pasa en misiones y lo que pasa en las iglesias al hacer misiones, lo vemos nosotros como que muy románticamente, ay, es que por el Señor sufrieron, pero no analizamos qué es lo que causó ese efecto en la comunidad. Y una comunidad está cerrada, miren, una comunidad o una persona o un grupo social, no necesariamente tiene que ser una comunidad aislada. Sí hay algunos casos, pero por ejemplo, ¿ustedes podrían pensar en este momento en alguna persona familiar de ustedes? ¿Agarras otra nueva? ¿Esta es nueva? ¿Es de ayer? ¿En alguna persona familiar de ustedes que no sea creyente y que no quiera saber del Señor? ¿Les viene a la mente alguien? ¿Les viene a la mente algún vecino que por muchos años les han intentado hablar del Señor y no ha querido? ¿Les viene a la mente compañeros de trabajo, compañeros de escuela que le hablaron del Señor y se cierra aguerridamente? Bueno, todas estas personas son campos de misión y hay algunas razones en las que se puede generalizar ¿por qué ellos están cerrando? Número uno, mal testimonio. Es decir, bajos antecedentes del cristianismo. Malas experiencias con gente que se declaraba cristiana. Entonces eso cierra el corazón. Algunos de ellos, algunas de las personas que le tiran más duro al evangelio y a las iglesias cristianas o evangélicas, son personas que incluso en algún momento fueron a algún grupo y fueron lastimados. ¿Cuál es el problema? No maduraron. No maduraron. Fueron creyentes, pero no fueron discípulos. No lograron un discipulado. Eso significa que son vulnerables a las debilidades de la iglesia. Y entonces, el mal testimonio, ya sea de una persona que haya creído o no, de un pueblo que haya escuchado o visto mal comportamiento de cristianos. ¿Saben qué nos pasa mucho aquí en Oaxaca a los misioneros que van cada fin de semana? En algunos pueblos, todavía linchan cristianos, los queman, los expulsan, incluso en los pueblos en donde están yendo los alumnos del seminario Lacey. Pero en esos pueblos en donde hace 1 o 2 años tenemos conocimiento que lincharon a un cristiano, ellos tienen 2 años trabajando ahora. ¿Cuál es la diferencia? La estrategia. Y algunos de ellos han escuchado que los cristianos tienen mala reputación en ese lugar porque les enseñan a ya no participar en las actividades de las comunidades. Y las gentes, las sociedades indígenas que tienen no la constitución mexicana por ley, sino la ley de usos y costumbres, y ellos mandan como ellos dicen y no les importa el gobierno. Entonces, ellos en esos lugares son realmente comunidades. La tierra es comunal, el mantenimiento de la comunidad es comunitario también, valga la redundancia, todos colaboran, la fiesta del pueblo, todos colaboran, las protestas, todos colaboran, y entonces llega una iglesia en donde les dice que en nombre de Dios no pueden participar en nada de eso. Pues, ¿cómo no los va a poner? Eso es muy irrespetuoso. Y entonces, ya nos amuelan el nombre cristiano a los que vamos a llegar. Esa es una de las situaciones. Entonces, mal testimonio es la primera. La segunda, dificultades de acceso geográfico. Una comunidad no tiene evangelio y está cerrada al evangelio porque no hay fácil acceso. Es una isla, es una comunidad en la montaña, no hay camino
solo se entra por vereda, solo se entra por avioneta, un río divide y el río a últimos años cambió su cauce y ahora es muy agresivo y no pueden entrar, y eso obviamente los aísla. Lo que pasó, por ejemplo, en el terremoto de hace 2 años aquí en Oaxaca, en la zona Guave, una comunidad quedó aislada porque se dañó el paso de tierra con el sismo, el que tuvo epicentro en Juchitán. Y entonces eso obviamente los deja sin recursos. Y al principio pues están llegando el gobierno, los soldados, el plan DN3, pero después los deja a ellos solitos. Cuando pasa la efervescencia de la crisis, el sentido de emergencia. Entonces, el aspecto geográfico es la segunda razón por la que una comunidad está cerrada al evangelio. También puede pasar con personas cercanas a nosotros. Ellas están cerradas al evangelio porque las personas no van hacia ellos, ¿no? Número 3, esta es muy importante. Estas personas han sido abusadas o la comunidad ha sido abusada. No necesariamente por cristianos, a diferencia del punto número 1. No necesariamente por cristianos. Puede ser por forasteros o por gente extraña o por gente de otra denominación. Y ese abuso los deja alertas. Establece un sentido de alerta alto para que no acepten cualquier persona, ni cualquier filosofía, ni cualquier mensaje, aunque suene bonito. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo extremo. Tuvimos un caso de una persona, de una comunidad que tiene minas de oro. Ya está comprobado que tiene minas de oro esta comunidad. Y entonces, ¿adivinen qué? Que llegan los canadienses y quieren establecer toda la plataforma minera para explotar el oro en esa comunidad. Y entonces les echaron un cuento chino y terminaron despojando a la comunidad de sus tierras, que además para ellos eran tierras sagradas, era una zona zapoteca ceremonial. Entonces, tierra sagrada, el bienestar no iba a ser para ellos, iban a contaminar sus ríos, sus aguas, porque es muy, muy contaminante la minería, para extraer los metales, y tampoco les iban a dar potestad sobre lo que saliera de tierra, de arena, de grava, tampoco. Todo lo iba a explotar estos canadienses. Entonces, cuando llega el equipo misionero a este lugar, los logran sacar, se levanta el pueblo, se levantan más pueblos de alrededor y los logran sacar, presionan al gobierno. El problema es que el gobierno oaxaqueño ya había dado permiso. Entonces, eso era legal. Vendieron comunidades que no les pertenecían. Finalmente el pueblo se levanta, las comunidades de alrededor les apoyan y los mandan. Y entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando llegan el equipo misionero a trabajar allí, los empiezan a seguir. Tenían a los cabildos, al liderazgo de la comunidad, atrás de ellos a donde se movían, y hasta que los cercaron y les dijeron, ¿qué hacen aquí? No, pues es que somos estudiantes y queremos hacer nuestro servicio aquí, ¿no? Así entran a las comunidades. Ah, bueno, dice, ¿y cuáles son sus intereses? ¿Dónde está la escuela? Y empiezan todo eso. Algunas comunidades se han cerrado y los han expulsado. Porque dice, lo que ustedes quieren aquí son las minas. Nosotros ni sabíamos. Fue allí que tuvimos que investigar. Hasta que poco a poco Dios fue abriendo camino, conocimos a un contacto de esa comunidad aquí en la ciudad y pudieron entrar a través de él y decir que éramos inofensivos y que no íbamos por esas montañas. Entonces, bueno, el abuso es muy común.
También puede haber abuso religioso de no evangélicos o de no cristianos. Esa es la siguiente. El abuso religioso representa todas aquellas pseudoiglesias que son estrictamente prohibitivas. Uno de los casos, es un caso extremo, pero uno de los casos es un hombre que se decía apóstol, profeta, y que se estaba llevando a las mujeres de 20 y tantos años para abajo, se las llevaba, y entonces estaba haciendo allí su secta y su harén para tener una nueva creación, en nombre de Dios. Así esa cara también hicimos nosotros, ¿no? Y pues, como usan la Biblia y como tergiversan, manipulan la verdad, con gente que vive en un nivel de ignorancia alto, porque su ignorancia no es solamente la carencia de información, sino es su incapacidad para digerir y aplicar la información recibida. Porque una persona puede memorizar lo que quieras, pero entender es otra cosa, mi chava. Entender es otra cosa. Y entonces, muchas personas tienen información que no entienden. Y esto pasa en el ámbito religioso con más frecuencia de lo que nosotros. En su iglesia, yo creo que más de la mitad no han entendido, ¿no? Entonces, a menos que su iglesia sea una de las honrosísimas excepciones, que sí las hay también, en donde verdaderamente haya un discipulado y cada creyente no solo es creyente metido al cielo y salvado, redimido, sino también es un discípulo adorador de Jesús, que se reproduce y que ejerce también una paternidad espiritual de nuevos creyentes y de nuevos discípulos. Este no es el caso, mis hermanos. La gente que no entiende el evangelio es vulnerable al abuso religioso. Sea de nuestras iglesias con malos líderes religiosos o sea de otras confesiones de fe. Por ejemplo, pague por sufrir, por ejemplo, algunas ramas del mormonismo, que son sumamente sectarias y abusivas. Por ejemplo, los aronitas, ¿no? Que son la luz del mundo. Son grupos religiosos muy exigentes, muy demandantes, muy posesivos y muy dañinos también. Entonces, nosotros podemos pensar en estos elementos, en estos factores para que haya un grupo, una sociedad, una comunidad o una persona cerrada. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer para llegar a ellos? Bueno, tenemos que estudiar las estrategias por las cuales ellos son alcanzados. ¿Saben por qué? Porque Dios ha prometido que si nosotros le pedimos a las naciones, Él nos la va a dar. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Señor ha prometido que Él va a establecer su reinado por todos los pueblos. El Señor quiere adoradores de toda raza. Eso es algo que Él ya estableció. Nosotros no los buscamos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es llegar a ellos y hacer entender el mensaje. Porque un mensaje no entendido es un mensaje no entregado. Un mensaje no entendido es un mensaje no entregado. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz la persona, aunque tenga la información, de aportar ese mensaje. Y esa es la razón por la que en nuestras iglesias hay mucha gente de doble moral, hay gente calentabancas, hay fariseos, no han entendido.
Y eso es lo que, fariseos con todo respeto, ¿eh? Pero con toda verdad también, ¿no? Gente que exige mucho la regla y que ha perdido la dimensión espiritual de la ley. Eso es lo que Jesús hizo cuando constantemente Él le decía a la gente, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, ama a tu enemigo. Bendigan y no maldigan. ¿Sí? Entonces, otra, cuando él dice, les dijeron no adulterarán, pero yo les digo, el que mira y codicia, ya adulteró. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús está haciendo es rescatar la esencia de la ley. No cambió la ley, él cumplió la ley, pero la cumplió a partir de su esencia. ¿En qué estaban fijados estos? Señor, pero es que, ¿cómo si es día de reposo te pones a sanar? Es día de reposo. ¿Y qué les contestó el Señor? Pues, ¿quién de ustedes, si su buey se va a un pozo, no lo saca? Aún siendo día de reposo, es la esencia. La ley decía no tocar nada muerto, pero Jesús tocó muertos y los resucitó. La ley decía que nadie podía tocar a alguien en flujo de sangre, pero Jesús se dejó tocar y la sanó. ¿Sí, chicos? Entonces, lejos de pasar toda la semana que requería el rito de purificación y todo eso, el Señor hace una propuesta de acciones, pero que respetaban la ley también. Entonces, creo que ese es uno de los principales desafíos evangelísticos que tenemos que asumir, chicas. Poder nosotros ir no solamente con nuestros pies, poder ir al nivel de educación que ellos necesitan. Miren, les voy a contar un chiste. Ahí tenían que era Pepito y Juanito, ¿no? Y entonces llega Pepito con Juanito y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que toda la mañana estuve enseñando el Firulais a chiflar. Y le dice Juanito, ¿qué? El Firulais era su perrito, ¿no? No es posible eso, ¿sí? Todo, estuve enseñándole a chiflar. No, dice, no puede ser. Sí, de veras, ¿cómo es posible eso? Sí, dice, de veras, tengo testigos. No, dice, no puede, a ver. Y ya le dice, a ver, Firulais, chifla. Y dice Pepito, no, dice, momento, dice, yo te dije que le estuve enseñando, no que aprendió. ¿No? Entonces, a veces la iglesia estamos así. Nosotros llevamos el mensaje, pero no nos quedamos ni nos responsabilizamos para que ese mensaje pueda ser comprendido, a fin de que el Señor tenga discípulos y no solo creyentes. En concreto, nuestro evangelismo tradicional, que se enfoca en el plan de redención, que por cierto, es indispensable, ¿eh? Nadie entra al cielo sin el plan de redención. Ese yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí y le recibo y yo soy su hijo y es su plan para mí, tiene su valor fundamental. Pero eso no es todo el evangelio. Ese es el plan de redención. Eso da creyentes. Y es lo primero que a mí me interesaría que asumiéramos en esta reunión, chicos. Como premisa de qué es lo que vamos a estar aprendiendo. El plan de redención da creyentes. Los mete al cielo y les concede el Espíritu Santo. A quienes han creído. Pero el plan de redención no hace discípulos. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandato? Hacer discípulos. El plan de redención es un discurso de anuncio, pero la obra del Señor Jesús no fue solamente la proclamación. No fue solamente la proclamación.
¿Cuál fue la obra del Señor Jesús? Bueno, también la vamos a ver en el curso. La obra del Señor Jesús, él servía, proclamaba y educaba, formaba gente. Y cuando el Señor da su mandato en la versión de Juan, él dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Y esa es mi versión favorita de la Gran Comisión, porque nos pone en una calidad suprema, en la calidad que el Señor Jesús fue enviado, en la manera, en la integralidad de la actividad que el Señor Jesús fue enviado, y también en la esencia y en la autoridad divina en la que el Señor Jesús fue enviado. Todo eso nos lo da. Como el Padre me envió, así los envío yo. Entonces nuestra tarea va muchísimo más allá del anuncio o de la proclamación. Es una de las áreas del ministerio evangelístico, pero no es la única. Y cuando el Señor, por ejemplo, Juan el Bautista ya iba a ser decapitado y manda a sus discípulos y le dicen, ¿recuerdan ese pasaje, chicas? Y le dice, Señor, el maestro manda a preguntar si tú eres el que había de venir o esperamos a otro. Aun cuando Juan el Bautista fue quien le presentó y fue testigo de lo del Espíritu Santo y todas estas cosas, ¿no? Pero él manda y dice, ¿eras tú? Y dice la Biblia, está en Lucas 7, dice la Biblia que en ese momento Jesús se puso a sanar, se puso a dar vista a los ciegos, a liberar endemoniados, que se puso a hacer esto. Y después de eso, los llama otra vez y les dice, ¿qué han visto y qué han oído? O sea, él no les dijo, ay, pues, ¿qué pasó? ¿Qué tan pronto me desconoció? No fue su respuesta. Tampoco les dijo así de fácil, sí, soy yo. Díganle que tranquis, tranquis, que él puede morir en paz porque cumplió su misión. No, no les dijo eso. Se puso a hacer. ¿Y qué hizo? Sanó enfermos, liberó endemoniados y anunció las buenas nuevas. Y cuando lo llaman, les dice, vayan y digan lo que han visto, lo que han oído. Más tarde, ya después de la ascensión de Jesús, cuando a los apóstoles los encarcelan y los instan a no hablar más del Nazareno, ellos contestan, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Son dos versos que denotan con claridad la acción de Jesús en una forma integral y no solamente en una forma discursiva. Así es que nuestra práctica evangelística y la línea que vamos a llevar durante todo este curso va a ser una línea con una mirada para empezar con un énfasis en la recepción del mensaje. Para terminar, con un énfasis en la aplicación del mensaje. Nuestro evangelismo no estará terminado cuando reportamos que 15 levantaron la mano o que 7 se bautizaron. Nuestra actividad evangelística va a terminar cuando esa persona sea discípulo. Así es que, pues va a haber un llamado a la evaluación de resultados. ¿Qué esperamos nosotros como un éxito evangelístico en nuestras iglesias? ¿Que haya una lista de 55 personas? ¿O que vayan a la iglesia 3 de todos los que evangelizamos? Bueno, el modelo bíblico no indica eso. El Señor nos va a dar a las personas que podamos pastorear. Nos va a dar a las personas que podamos discipular. Hasta que no le entreguemos al Señor un discípulo, no estamos libres de esa persona. Ahora,
no tenemos que hacerlo solas. O sea, si el Señor nos lo ha mandado y está en nuestras manos y solo en nuestras manos, adelante. Pero ustedes que gracias a Dios están en unas condiciones distintas a la de los misioneros que están aquí ya consagrados al ministerio, ustedes están en una iglesia. Tienen el soporte pastoral, el soporte de otros ministerios, están en su mismo contexto de su ciudad, ¿no? O de sus pueblos, o de donde estén, ¿no? Entonces, allí hay, ¿cómo se dice? Elementos que les pueden ayudar a ustedes a discipular. Por ejemplo, mientras ustedes caminan con la gente que va creyendo a través de ustedes y se reproducen en ellos, es decir, ustedes les transfieren, esto es el discipulado, transferencia de vida. Ustedes les transfieren su vida, ay, cuidado con qué vidas, por favor, pero mientras les transfieren su vida, entonces pueden tener también otros coadyuvantes, como por ejemplo, si esta persona, si este creyente ya acepta integrarse a la iglesia y entonces le va a servir la reunión del domingo. O si va a haber un concierto, le va a servir la diferencia del mensaje musical. O si van a tener una fiesta o una reunión de jóvenes y va a haber la diferencia en el ambiente. Esos son coadyuvantes. No, que ustedes pueden utilizar porque ustedes están en un contexto completamente distinto. ¿Pero qué es lo que nosotros le hemos hecho al discipulado? Para nosotros el concepto del discipulado se ha enmarcado en un curso, un estudio bíblico, y eso es el discipulado. Y creemos que cuando lo terminan, porque ya saben doctrina, ya también son capaces de ser discípulos, de reproducirse, de tener hijos espirituales. Pues la verdad es que no, tienen información. Y si no saben aplicar la teología que allí aprendieron a través de las doctrinas, pues seguramente será gente inmadura con conocimiento religioso. Así es que es un desafío bien grande, ¿verdad, chicas? Muy, muy grande. Hay chicos aquí que en lo que aprendemos este caminar se preocupan, porque solo tienen 3 familias en los pueblos a quienes les están dando. Nosotros utilizamos, por el contexto indígena, utilizamos mucho la oralidad. Ya aprenderán ustedes en los videos qué es la oralidad. Historias bíblicas. Y evangelizamos y ministramos a través de historias bíblicas. Pasajes bíblicos. Entonces, tenía un equipo que tenía vergüenza de presentar su informe semestral el semestre pasado. Y entonces se tardaban y se tardaban y se tardaban. Y ellos estaban en la disyuntiva. Si mentir en sus números para darme su informe, ellos van a la montaña, ellos van a la sierra. Hacen 4 horas de camino y caminan 11 kilómetros para llegar a su comunidad. De donde los deja el camino, el transporte, caminan 11 kilómetros para llegar a su comunidad. Y ellos tenían temor. Y finalmente, al hablar yo con ellos, pues me lo dijeron, ¿no? Ellos sintieron la confianza y dijeron, hermana, es que pues tenemos mucha pena con el equipo, con los resultados, con el informe. ¿Y por qué, chicos? Dice, pues es que no tenemos más gente que el semestre pasado. Nuestro informe es con las mismas familias. Entonces, ¿dónde estaba el enfoque de ellos? En los números. Pero cuando estamos analizando, bueno, a ver, cada semana ustedes entregan individualmente un reporte y este reporte indica qué están haciendo. Ustedes tenían un endemoniado que el Señor ha liberado y que ahora es un siervo del Señor. Que ahora, en vez de gritar locuras, dice historias bíblicas. Que él dice que por fin tiene paz en su corazón. Su padre, alguien que mataba cristianos, ahora es creyente
y él guía las oraciones de ese equipo, ¿no? O la otra familia, la contacto, se fue a Monterrey con su esposo porque su esposo estaba trabajando allá, ellos son zapotecos, toda esa comunidad es zapoteca. Pero Dios quitó a esta mujer, pero allá se están congregando, hicieron un contacto con una iglesia en Monterrey y ellos están siendo atendidos allá. ¿Y qué pasa aquí? Su familia ahora está escuchando la palabra del Señor. ¿Es infructuoso? ¿Todo este semestre fue infructuoso? ¿Qué dicen ustedes, chicas? La verdad es que no. Ellos están haciendo discípulos. No están trayendo más creyentes, están haciendo discípulos de quienes ya creyeron. Y ningún otro equipo tiene un testimonio tan poderoso de ver a alguien liberado. Alguien que hizo pacto con el enemigo. Verlo liberado. Que pueda confesar que ya logra dormir. Que pueda confesar que tiene paz en su corazón. Que ande donde quiera diciendo que el Señor lo rescató. Esos son frutos, chicos. Pero tenemos que redefinir qué es lo que nosotros creemos por evangelismo y qué es lo que creemos por fruto evangelístico. Hasta que una vida ha sido renovada, podemos contarle como converso. Porque si no, solo se convertirá en sapo o en fariseo, una de dos. ¿Sí, chicos? ¿Entendemos esta parte? ¿Qué piensan? Platíquenme. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quejas al 05? A ver, platíquenme. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les hace pensar? Yo tengo una duda. A ver. Yo creo que a esto se refiere cuando hablaba de que vamos a ver el evangelismo en dos áreas, ¿cierto? La parte teológica, entiendo que es el énfasis de la recepción del mensaje, como lo decía. Y la otra es como el discipulado, ¿esa es la otra? No, la otra es la parte técnica. Ah, ok. Y vamos a ver técnicas de evangelismo, perdóname porque no las di, es una falla mía. Técnicas de evangelismo en donde aprenderemos otras maneras de exponer el evangelio que integra más allá del mensaje de redención. Es decir, sí abordaremos el mensaje de redención, pero vamos a hablar cuáles son los otros elementos del evangelio. Esos son, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Comentario, ¿qué les hace pensar? ¿Qué les hace reflexionar? ¿Qué se imaginaron? ¿En qué están en desacuerdo? Por supuesto que también. ¿Por qué me van a linchar? No, totalmente de acuerdo, hermana. Sí, ok. Adelante. Hola, pues me quedé pensando mucho en eso porque realmente muchas iglesias nos dejamos llevar por los números. Somos guiados por los números. ¿Cuántas personas asistieron? Como lo decía, en las actividades que a veces se ven que va a haber una campaña de evangelización y traigan a todos los enfermos y los que levanten la mano y así, o sea, y nos dejamos guiar mucho por eso. Pero tristemente, pues, si llegamos a pensar bien por qué no hay crecimiento espiritual, pues es eso, porque realmente son personas creyentes y no discípulos, y pues en los lejos estamos fallando mucho, mucho en eso. Creo que esa es una deuda que tenemos con los nuevos creyentes, que en algún momento fueron nuevos creyentes y ahora son solo calentabancas, ¿no? En las iglesias hay muchos así. Una buena pregunta sería, para darnos cuenta de cómo está nuestra iglesia, ¿cuánta gente, fíjense, hay tres clasificaciones, ¿cuánta gente ocupa lugares en las actividades generales de la iglesia? ¿Cuántos asistentes, no? Primer filtro. Segundo filtro. ¿Cuánta gente pide su poder
en las actividades? O sea, ya estoy hablando a nivel membresía. ¿Cuántos quieren ejercer su poder de miembro o su autoridad de miembro en el trabajo de la iglesia? Ese es un filtro muy grande, porque muchos son miembros. Pero viene el tercer filtro. Sobre este ya no hay confusión. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuánta gente trabaja en la iglesia? Esos son los discípulos. Cada uno con sus arrugas y sus verrugas. Pero esos son los discípulos. Son los que se han atrevido a dejar de ocupar tiempo en sí mismos y autonegarse para seguirle, para sujetarse al liderazgo, para proponer actividades, para soportar actividades, para dar su dinero, para entregar tiempo a la obra. Esos son los discípulos. Así es que si usted, mi hermano, está en una iglesia de 500 gentes de los domingos, en tres cultos que vayan, o de 1,000 gentes porque van a tres cultos, o de 50 gentes, si vive usted en, si asiste usted a una iglesia chiquita, de ese grupo va a reducirse cuando llamen a reunión administrativa. Y en esa reunión administrativa va a ir, no sé, si son de los 500 que van a la iglesia, a las actividades generales, van a ir 150. De la iglesia chiquita, donde nada más son 50, van a ir 20. Esa gente está reclamando su poder a través de la membresía. Yo soy miembro, yo voto, yo impido que se haga esto en la misión, yo impido que se haga esto con el sueldo del pastor, yo impido que se haga esto con el programa de Navidad, yo impido que se haga esto con... O yo lo propongo y lo apoyo. Es gente que reclama poder. Pero de esos 20 en la iglesia chiquita o de esos 50 en la iglesia grande, todavía viene el filtro discipular. Y ese filtro discipular, que de los 150 que fueron a la membresía, a la reunión administrativa o sesión de negocios, solamente 20, cuando mucho 30, ejercen algún ministerio. No como titulares necesariamente, sino que ya se rieron, porque eso es verdad. Entre 20 o 30 en las iglesias grandes sustentan la obra. En la iglesia chiquita, adelante, 2, 3, 4 o 5 sustentan la obra. No llegan a 10. Sustentan la obra. En iglesias medianas de 100 miembros, 10 personas son discípulos. ¿Nos damos cuenta de la gravedad, mis hermanas? Es grave. En una iglesia donde se alaba al Señor, ¿saben qué es la alabanza? Por definición, la alabanza, según el idioma, las lenguas bíblicas, Halel, que está en el Antiguo Testamento, es reconocer las virtudes de una persona o de una institución. La alabanza se da en función al reconocimiento de lo bueno. Entonces, yendo otra vez a la iglesia, si en las actividades generales hay un montón de gente alabando a Dios, es decir, reconociendo quién es, reconociendo lo que ordena, reconociendo su poder, reconociendo todas estas cosas, si en una iglesia hay todos esos en las actividades generales, por lo menos, pero por lo menos, la mitad deberían de sustentar la obra. Y eso quiere decir que los efectos en la comunidad en donde vive serían bien grandes. Porque es otra cosa que hay que evaluar. ¿Qué es el evangelismo y qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren meter la gente a la iglesia con el evangelismo? ¿O la iglesia quiere evangelizar y salir a la gente? Son dos direcciones distintas. ¿En dónde está tu iglesia? Porque algunas iglesias están así, en círculo, girando alrededor de sí mismo. Solo algunas.
Hay otras que han entendido, pastores que han entendido, liderazgo que han entendido. Y entonces es bidireccional. Unos entran y otros salen, pero no salen por división de la iglesia, sino salen por el mandato de ir. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el desafío tan grande que nosotros tenemos, chicas. Este es el evangelismo que ustedes van a escuchar. Y los vamos a educar a través de las clases de teología de evangelismo y a equipar a través de las clases de técnicas de evangelismo. Y en eso va a consistir su formación en el área de evangelismo durante este diplomado. ¿Sale? Muy bien. Ustedes van a recibir, ya que tengan acceso a la plataforma, van a recibir una clave y un usuario para entrar. Ahí van a poder descargar el plan de estudios, en este caso de evangelismo, y van a dar, ver los videos, anotar que ya los vieron, y después de eso van a hacer sus tareas, sus trabajos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hayan completado los videos y los trabajos, entonces habrán acreditado la materia. Para esto tienen 6 semanas. Después de 6 semanas, iniciaremos una segunda materia. Esta materia va a ser misiología, introducción a la misiología. Va a ser una materia autodidacta en donde ustedes tendrán que descargar un curso. Ese curso se llama Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¿No? Bueno, ahí va a venir el link y todo lo relacionado para que hagan esa descarga. Miren, chicas, tiene que aplicar las cosas que dicen allí para movilizar a la iglesia. Es decir, viene bases bíblicas de las misiones. Viene qué es transculturalidad y qué es misión. Y también viene cómo uno puede concientizar para hacer misión en ese segundo curso. Esa es la segunda materia. Ustedes tienen que realizar una actividad misionera en su iglesia y la van a documentar. Van a hacer fotos, van a hacer videitos si pueden y van a hacer un reporte de esa actividad. Se llama una feria misionera o un sábado misionero, que ustedes lo pueden hacer donde quieran. Si tienen dudas, ustedes pueden escribirme a mí y ya con base en eso les podemos responder, ¿no? Pueden interactuar. En el plan de estudios viene mi teléfono y viene mi correo electrónico, tanto el personal como el institucional, pero anótenlo de todas maneras. Mi número es 55-2904-6770. Otra vez, 55-2904-6770. Este teléfono, Judy Johnson, para servirles. Es mi móvil, mi personal, para que ustedes puedan mandarme un mensajito. Es un poco complejo las llamadas telefónicas porque estoy en oficina desde las 11 de la mañana, pero salgo de clases a las 8 de la noche. Entonces, es complejo en el día. Pero si ustedes me mandan un mensajito, en algún momento yo se los voy a responder. Yo les aseguro que van a tener respuesta de eso, ¿sale? Y el correo electrónico es Judith, pero Judith sin H. Judith o Judith. J de Johnson y C de Cruz. Judith sin H, C de Cruz, JC. Todo junto, @gmail.com. Ese es mi correo personal. Y viene el institucional, que es misiones. .lazy con C de casa e Y. Lazy, el seminario Lazy. misiones.lazy@gmail.com. Ambos correos los manejo yo. Así es que con confianza pueden dirigirse ustedes allí. Y pues la otra, nomás que es público, pues es el grupo, ¿no? Nada más que les voy a confesar una cosa.
Estoy como en 450 mil grupos. Algunos que yo me meto y otros que me meten. Entonces, a lo que menos prioridad le doy es a los grupos. O sea, si yo veo que es un mensaje de un grupo, a menos que sea algo que esté manejando yo en ese momento, me echo la leidota de todo, porque el asunto no es nomás el último mensaje, sino que del grupo tienes que leerlos. Ok, y caritas felices, y shalala de todos, y jajajas que todos ponen, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren más efectivo, les doy ese tip. Escríbanme al personal, escríbanme directamente, díganme de dónde son o qué son y cuál es el asunto, y yo les atiendo, chicas, con mucho gusto. Gracias. ¿Sale, vale? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? Sí. Creo que nada. A ver, adelante. Ah, perdón. A ver, ¿quién primero? Norma, ¿tenías pregunta? No, yo nada más dije que no. Ah, ok. Ok, Norma. Bueno, aquí tengo como Huawei, pero ¿cómo te llamas, preciosa? ¿Cómo te llamas, linda? Me llamo Mayra. Hola, Mayra. ¿De dónde eres? Yo estoy ahorita, bueno, viviendo en Vicente Guerrero, en Puebla. En la Sierra Negra de Puebla. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué gusto sí, me da! ¡Qué gusto me da que estés conectada, sí. Que estés tomando esto! No, mal, porque no estoy. Aunque estoy sí, la verdad ha sido de mucha bendición para mí. ¡Qué oír, bueno! Aunque ha sido de mucha bendición. Gracias, gracias. Sí, espero que así lo sea todas las clases, Mayra. ¿Cerca de dónde? ¿Qué comunidad está cerca? Estoy por Tehuacán, Puebla. Es un municipio que se llama Vicente Guerrero. ¿A cuánto tiempo estás, por ejemplo, de Izúcar de Matamoros? No, Izúcar, es que yo estoy pegada a Veracruz y Izúcar de Matamoros está más al... Ah, del otro lado. Ajá, okay, o sea, yo estoy pegada a Veracruz por Orizaba. Ah, ok, estoy muy por bien. Orizaba, todo eso. Uh-huh. Muy bien. ¿Estás de aquel lado en lugar? ¿No estás del lado de Oaxaca, sino del lado de Veracruz? Sí. También me queda cerca de Oaxaca, estoy pegada a Veracruz. Ok. Pero me queda más cerca de Veracruz que Oaxaca. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estás de Tehuacán? Estoy a una hora y media. Ah, no está tan lejos entonces. No, o sea que de la bifurcación hacia Tehuacán, tú le das a la izquierda, hacia Córdoba o Orizaba. De Orizaba, antes de mucho, como una hora y media antes de llegar a Orizaba, yo me desvío a la Sierra Negra. Ok, ok, bueno, pues ya te visitaré. Digo, en la que tengo cerca. Ok, gracias a Dios por ti, linda. Espero que sea de edificación este curso, este diplomado, y me encantará abrazarlas a todas en la graduación por acá. Amén, sí, primeramente Dios. Ok, adelante. Bueno, ¿alguien más? Betsy, Yeye, a ver, aquí tengo un Galaxy, ¿cómo te llamas? A ver, hermanita, platícanos, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí, tú. Hola. Bueno, yo soy Isela y estoy en Morelos. En Morelos, sí. Norma. Te vi por ahí en la reunión, en el campamento, ¿verdad? ¿O dónde te vi? Sí, exacto, ¿verdad? ¿En mí? Uh-huh. Sí, 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 se acuerda la que vendía los dulces en el momento. Con razón me acordaba de ti. Sí, eras personaje importante de ese es campamento. Que me contó la pluma tu hija, ¿verdad? Ya decía yo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Perdón, que se medio cortó. Rosa Isela. Ah, Rosa Isela. Ok. Bueno, pues bienvenida. Que Dios te bendiga también. Muy bien. Gracias. Betsy, Blanca, Flor, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces les recibirán, a indicación de Carla, recibirán
un nombre de usuario y contraseña para poder tener acceso a la plataforma. Allí van a descargar el plan de estudios, va a decir las temáticas que ustedes van a estar llevando y también van a venir los videos que ustedes mismas van a administrar. Miren, algunos de esos videos van a ser solilocos que yo me aventé allí grabando clases, pero otros videos, y van a durar 20 minutos, media hora, algunos 40 minutos, pero hay otros que duran 2 horas. Esos videos también son parte de la clase, solamente que esos fueron grabados durante clases como esta, en donde habrá interacción con otros grupos de otro diplomado. Entonces ya están grabadas, ustedes no van a poder participar, pero sí van a poder escuchar la clase, que eso es lo fundamental. ¿Sale, vale? Esas duran 2 horas, así es que las pueden ver ustedes por pedacitos, si gustan. ¿Sale, vale? Bueno, cualquier cosa me avisan, estoy para servirles, chicos. Okay. ¿Sale, vale? Bien. Ya dije mucho, sale, vale. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Gracias. ¿Nada? ¿Ya listas para terminar su primer clase? Bueno, que Dios nos bendiga y nos use mucho. Vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias porque es un momento de regocijo el poder culminar con esta primer clase, que es el lanzamiento de un nuevo programa. Yo te pido que tú reclutes siervos por los que por muchos años, en muchos lugares, Señor, oramos, para que tú envíes a la mies. Define con claridad a las chicas, Padre, cuál es tu voluntad para su vida. ¿Cuál es el camino que ellas deben tomar, Padre, para concentrarse como hijas tuyas, Señor? ¿En qué trinchera ellas van a hacer misión para obedecerte? Te ruego que les prosperes en sus trabajos, que prospere sus economías y des conciencia a sus iglesias para que puedan caminar con ellas en cuanto a los costos y las implicaciones que tienen que llevar en este diplomado, Señor. Enséñanos a invertir en tu reino y a invertir, Padre, en siembras que van a cosechar para ti. Gracias, Padre, por sus vidas. Protégelas y concédelas a todas llegar al fin de este diplomado, Padre. Y saber, Padre, las grandes cosas que tu palabra habla respecto a la misión. Bendíceles también con sus familias, en sus asuntos personales, en sus trabajos y en sus iglesias. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti. Amén. Amén. Bueno, chicos, cada materia va a haber una introducción así, en donde voy a hablar de la generalidad del curso. Solamente va a haber una materia que no voy a exponer yo, que se llama Movilización Misionera. Esa clase va a estar expuesta por otros misioneros, y ellos van a estar cada semana con ustedes, ya recibirán indicaciones, ¿no? Pero del resto de las clases van a ser solamente cuando inicie la materia vamos a tener una introductoria y después ya ustedes administran su tiempo para cubrir su clase completa, ¿sale? Muy bien. Bueno, chicas, pues que el Señor sea con todas nosotras. Un gran gusto. Nos vemos. Igualmente, Dios le bendiga. Bye. Gracias. Bye. A ustedes, bye.